Vamos a hacer un último problema que está bien padre para que veas cómo se puede hacer para pasar de una cosa escrita, de un problema escrito, a algo visual que te ayude a resolver el problema. Entonces otra vez el chiste va a ser hacer una figura y el problema dice lo siguiente. Dice si A y B son enteros positivos sin factor común, muestra que parte entera de A entre B, más parte entera de 2A entre B, más parte entera de 3A entre B y así sucesivamente, más parte entera de B menos 1A entre B. Es igual a a menos 1 por b menos 1 entre 2. Eso dice el problema, si quieres puedes pausar el video e intentarlo, pero ahorita vamos a empezar a platicar un poquito de cómo pasar esto a algo visual. Para eso vamos a los ejemplos anteriores. Y mira, o sea, acá el chiste de pasar una suma a algo visual consistió en que sumar cosas es lo mismo que apilar áreas. Entonces estas áreas que juntábamos, pues es lo mismo que andar sumando cosas y eso nos permitía pues interpretar esto como un cuadrado y llegar a un cierto resultado acá abajo en estos dos era muy fácil hacer una figura porque el problema nos lo sugería o sea aquí teníamos caras de un paralelepípedo entonces luego luego hay que dibujar un paralelepípedo y pasar la información para allá va y finalmente pues este es un problema de geometría y entonces claramente para hacer la figura hay que ir leyendo lo que va diciendo o sea yo lo aparecí de la nada pero es muy útil aprender a dibujar los problemas de geometría para poder resolverlos bueno entonces vamos a este de acá abajo en el cual al parecer pues no hay ninguna indicación clara de que tengamos que usar una interpretación geométrica. Entonces, bueno, pensando en que sí queremos usarla, ¿dónde podemos encontrar pistas para eso? Pues ve, tenemos que hacer que se cumplan varias cosas. Necesitamos eh, que haya enteros positivos en nuestro, en nuestro dibujo, que no tengan factor en común, y luego tenemos que interpretar esta suma chistosa como... como partes enteras, y este lado derecho también como... como algo visual, ¿no? Entonces, yo digo que la clave está aquí, en el lado derecho, es el producto de dos cosas dividido entre dos, entonces el lado derecho se parece muchísimo a un área, a un área de un triángulo, ¿sí? Cuando tenemos el área de un triángulo, también multiplicamos dos cosas y la dividimos entre dos, entonces espero que esto más o menos te dé una idea de de dónde voy a sacar la solución, que ahorita voy a aparecer más o menos mágicamente, pero bueno, más o menos es como, como una pista de cómo poder hacer el dibujo. Entonces vamos a pasar a la solución. Yo digo que el chiste es justo hacer un dibujo en una cuadrícula. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: de este lado vamos a pintar un rectángulo. Entonces vamos a pintar un rectángulo de color naranja. De este naranja. Vamos a ponerlo así: algo de este estilo. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, creo que eso va a ayudar. Entonces el rectángulo lo vamos a hacer. De tal forma que esto mida A y que esto mida B. ¿Sale? Entonces, este mide A de lado y este mide B de lado. Ahora vamos a hacer un rectángulo auxiliar aquí adentro. Ahorita vas a ver por qué. Así. Va. Y también vamos a dibujar una línea más. La voy a dibujar en color rosa. Que atraviesa de esta esquina, de esta esquina del rectángulo, a esta esquina del rectángulo de acá. O sea, que atraviesa el rectángulo naranja fuerte ok, entonces ya con este dibujo voy a hacer la siguiente pregunta vamos a formular un problema equivalente y dice lo siguiente pregunta cuántos vértices de la cuadrícula de la cuadrícula cuadrícula están están en el cuadrado bueno en el rectángulo más bien en el rectángulo rectángulo naranja claro y debajo y debajo de la línea rosa, o ¿sabes? La línea rosa. Va, entonces esa es la pregunta auxiliar y yo digo que con eso vamos a poder resolver el problema. Se ve muy sacado de la manga, pero otra vez la motivación es que queremos interpretar esto como como el área de algo o como puntitos de algo. Y entonces primero vamos a ver, pues, o sea, por qué sale este lado derecho de la pregunta de acá. Entonces vamos a poner a este lado derecho con este color verde oscuro, lado derecho, sale. Y entonces mira, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver cuántos puntitos, cuántos vértices de la cuadrícula hay en el cuadrado naranja, dentro del cuadrado naranja, incluyendo las orillas, ¿va? Ahora, si esto mide A, si esto tiene medida A. No en vértices, sino en longitud. Entonces tiene A más 1, A más 1 vértices de lado. ¿Sí? Eso lo puedes verificar, digamos, con algo chiquito. Si esto mide 2, tiene 3 vértices. Entonces vámonos a este naranja. Como este naranja mide a menos 2, porque esto es A y le quitamos 2. Entonces al medir A-2 menos tiene, tiene A menos 1, A menos 1 vértices de lado. ¿Sí? Vértices. Los vértices son estos, intersecciones de la cuadrícula, ¿sí? Estos de acá. Va, entonces tiene a menos 1 vértices en este lado de acá, esos de ahí son a menos 1 y de altura tiene b menos 1 vértices... b menos 1 vértices. Muy bien. Entonces, ¿cuántos vértices hay en total que son naranjas? O sea, que están aquí adentro del cuadrado naranja. Pues hay a menos 1 por b menos 1, lo voy a escribir aquí. Hay a menos 1 o Esa A quedó bien fea. A menos 1 por B menos 1 puntitos naranjas. Así lo voy a escribir, ¿vale? Entonces, eso es en todo el, el, el rectángulo naranja. Pero queremos los que están debajo de la línea rosa. Bueno, pues justo van a ser la mitad. Ahora, para justificar eso, hay que decir por qué no hay ningún punto sobre la línea rosa. Y no hay ningún punto sobre la línea rosa, o sea, en la línea rosa. Bueno, siendo más concretos, en la línea rosa. Porque yo digo que un puntito en la línea rosa querría decir que los enteros positivos comparten un factor en común. Eso te lo dejo para que lo pienses. Digo, aquí parece que sí hay uno, ¿verdad? Pero yo digo que está tantito abajo. Aquí parece que hay uno, pero yo digo que está tantito arriba. O sea, en realidad no debe haber ningún puntito naranja sobre la línea rosa porque en otro caso eso querría decir que comparten un factor en común. Bueno, te lo dejo para que lo pienses, pero vamos a utilizarlo. Entonces como no hay ninguno sobre la línea rosa, entonces por debajo de la línea rosa, por simetría tiene que haber la mitad de estos, entonces hay... a menos 1 por b menos 1 entre 2, puntitos naranjas debajo... debajo de la línea rosa. Bueno, entonces eso nos da una interpretación del lado derecho como algo geométrico, pero ahora ¿cómo le podemos hacer para interpretar el lado izquierdo de manera geométrica? Ah, pues eso va a tener, eh, pues va, vamos a tener que pensarlo de otra forma, ¿verdad? Porque esto de acá es una suma. Ahora, el chiste es que queremos volver a contar los puntitos, ¿va? Entonces queremos ver cuántos puntitos hay. Ya dijimos que hay la misma cantidad de puntitos por debajo de la línea rosa que por arriba. Fue pues este argumento de acá. Entonces yo digo que una forma de contar los puntitos es la siguiente: mira, el chiste va a ser hacer esto. Ahora en lo que nos vamos a fijar es en triángulos de este estilo. Digamos en este de ahí. O bien en este de acá. En este de acá. Va algo de este estilo. Entonces, cuántos puntitos naranjas. ¿Cuántos puntitos naranjas hay en este lado? Hay que ver cuántos puntitos naranjas hay en este lado. ¿Cómo le podemos hacer para calcular eso? Ah, pues igual y estaría bueno saber cuánto mide esta longitud, ¿verdad? Esta longitud, ¿será eso muy difícil? Pues yo digo que no, por ejemplo, aquí esto mide 4, ¿va? Esta, esta, esta altura mide, mide 4. Ok, entonces esto mide 4, pero este triángulo, este que. que, que quiero ver cuántos puntitos naranjas hay, es semejante al triángulo grandote, que aquí mide B y aquí mide A. A A, ¿sí? O sea, este triángulo es un triángulo rectángulo que es semejante a este de acá arriba. ¿Va? Y este de acá arriba, su, sus lados están en proporción B entre A, o bien A entre B. Entonces, yo digo que este lado, este lado, mide A entre B por 4. O sea, déjame poner el 4 de otro lado para que sea un poco más sugerente. Yo digo que este lado mide 4 veces A entre B. ¿Por qué? Pues justamente si este mide 4 y este mide 4a entre b, otra vez se sigue manteniendo la proporción a entre b, porque 4a entre b entre 4 es a entre b. <coughs> Muy bien. Entonces esto mide 4a entre b. Entonces, ¿cuántos puntitos tiene? Pues yo digo que tiene que tiene parte entera de 4a entre b puntitos. <coughs> ¿Quién pues esta línea, ¿sí? Esta línea de acá, esta línea, tiene 4A entre B puntitos naranjas. Ah, pero bueno, de modo similar, esta línea de acá, ahora mide 3, tiene parte entera de 3A entre B puntitos, puntitos naranjas, naranjas. Esta de acá tiene 2, 2 veces A entre B puntitos naranjas, ¿sí? Esta tiene A entre B puntitos naranjas. Claro, o sea, no he acabado de justificarlo, pero este video sería eterno si lo hago. Pero piénsale por qué. O sea, piénsale por qué si estamos en el nivel J, si estamos en el nivel J, entonces tenemos J, parte entera de J a entre B puntitos sobre esta línea. Entonces, si logras justificar eso, ya la hicimos. ¿Cómo acabamos de.? de o sea, cómo, ¿cuál sería el argumento final? Pues el argumento final es: el lado derecho es la cantidad de puntitos debajo de la línea rosa, de puntitos naranjas debajo de la línea rosa, que es lo mismo que la cantidad de puntitos arriba de la línea rosa. Ok, pero arriba de la línea rosa los podemos contar con estas líneas y ya simplemente vamos haciendo cada uno de los casos, en estos de acá son los del nivel 1, voy a poner con este color azul, estos de acá son los del nivel 1, estos son los del nivel 2, los del nivel 3, y así hasta que llegamos al nivel, no llegamos hasta el nivel b, verdad, no, no es hasta que mida b, sino que nada más tenemos que llegar al nivel b menos 1. Muy bien, entonces nuestro problema de una identidad, de una, de una igualdad algebraica, lo pasamos a una interpretación geométrica contando puntitos, hay que ver que esta hipótesis otra vez nos garantiza eh, que, que esta línea no pasa por ningún puntito de la cuadrícula, ningún puntito interno, o sea de lo de factor común, pero con eso ya logramos demostrar esta igualdad a través de, de pues, encontrar la forma de, bueno, a, a través de contar los puntitos debajo de una línea rosa de dos formas distintas. Vaya, este ejemplo es bastante más complicado, te recomiendo repasarlo, tiene varias ideas buenas, pero con esto terminamos esta idea de, de hacer una figura para resolver problemas. Espero que te haya gustado este ejemplo y en general toda esta serie de videos de dibujar una figura. Hasta la próxima.